Roberto Feliciano Bolonqui. De diciembre en Canadá, eliminatoria mundial ante Lucien Bouté. Este combate va a ser televisado por Teis Sport, eliminatoria mundial, para tener nuevamente una chance de mundialista. Y mira, el fuerte de él. El fuerte de él es el gancho de izquierda en el retroceso. Tiene mucho nocado, es un boxeador que cuando lo van a buscar hace el paso atrás y vuelve con el gancho por dentro, ¿no? Vuelve con el gancho por dentro y al derecho se entra justo. Así que hemos estudiado mucho esa mano. Y nosotros vamos a tratar de plantarlo en el medio del ring, ¿no? Plantarlo y dejarlo que venga, porque la mayoría de los nocados que tiene él es cuando los va a buscar. Que van el contragolpe ahí donde se desconcentra o se relajan, porque uno por ahí cuando el otro boxeador cede la iniciativa y uno va y toma el centro y va, por ahí se desconcentra un poco y ahí es cuando él mete la mano que vende, ¿no? Así que hemos estudiado bien, estamos mirando peleas de él, todos los días juntamos con el equipo. Seguramente esa madre le va a ser muy difícil que la tome. La parte física siempre la está haciendo el preparador físico, Harold. Tenemos doble turno, a veces a la mañana vamos al parque, a Tropicamé, o a la costa, o hacia arena, o playa. Si falta un tiempo importante, a veces el equipo mismo me dice la pelea tendría que ser dentro de 10 días, ¿no? Porque uno físicamente estamos bien. Pero ya te digo, estoy tranquilo, tal vez no tengo la ansiedad que tenía en las otras peleas, porque realmente uno ya ha hecho una experiencia saliendo a combatir afuera, y eso te sirve para controlar la ansiedad, ¿viste? Y para estar tranquilo, que es lo que realmente sirve, ¿no? Hay que estar tranquilo. Si bien uno tiene que estar súper entrenado, pero a la vez tranquilo, porque si no, está súper entrenado y no está tranquilo o está nervioso, eso hace que uno no pueda descansar, y el descanso es tan importante como el entrenamiento. La tercera, la vencida. Esta pelea, si bien peleas por el título del mundo, pero me parece que es la más importante. Me parece que es la más importante porque ellos quieren pelear con Stevenson y tienen que ganar esta pelea. Y nosotros tenemos que ganarla, porque ganando esta pelea podemos ser futuros rivales nosotros.